La división, la desconfianza y las posturas ideológicas extremas politizan la información que consume el continente, destacó Mauricio Weibel, del Centro de Investigación Periodística CIPER. Una desconfianza que surge de las asimetrías sociales, de las desigualdades sociales. La veracidad y la imparcialidad están en riesgo en gran medida por la proliferación de medios que difunden noticias falsas o investigaciones que favorecen a los grupos que detentan el poder, dijo la periodista María Sol Borja, por lo que es crucial contar con los medios que tengan los filtros necesarios para hacer investigaciones fidedignas. Tiene que ver como algún tipo de características que te puedan identificar y distinguir de estos portales que una persona común y corriente abre una página de Facebook, pone el medio Juanito y pues pretende ser tratado bajo las mismas condiciones cuando muchas veces responde incluso a partidos políticos. En Estados Unidos también se ha incrementado la desconfianza y la violencia en contra de los periodistas, subrayó Dagmar Thiel, directora de Fundamedios. El año 2020 fue uno de los más violentos contra los periodistas, con un número récord de periodistas detenidos por las fuerzas del orden. Reconstruir la confianza del público en los medios será un desafío que debe enfrentarse con gran ímpetu, ya que la realidad debe ser interpretada basada en hechos y evidencias y no en suposiciones y teorías. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.